Yo creo que cuando entras a una cárcel te das cuenta de lo miserables que podemos llegar a ser como seres humanos. Y pues una vez que entras no hay vuelta atrás. Y desde la primera vez que salí de ahí, se cerró la puerta y yo fui consciente de que yo me iba a mi casa y se quedaba un montón de gente ahí encerrada, no pude volver a vivir con esa idea sin trabajar en eso. Bueno, Epígrafe nació en el 2017 porque yo estaba estudiando Derecho, yo ya había decidido encaminar mi vida a la parte penitenciaria. No sabía muy bien cómo lo iba a afrontar, pero yo dije, yo quiero trabajar con esta población porque yo siento que es la forma como más acertada de solucionar los problemas que hay en la sociedad, ¿no? O sea, el problema violencia, pues ahí está todo concentrado, pues agarremos por ahí, ¿no? No ha sido fácil porque pues realmente y culturalmente es la población más olvidada. Pero nosotros hemos tratado de hacer un trabajo bonito y mostrándole con resultados y con impacto, que realmente cuando uno la mira y cuando va uno y le ofrece una formación humana de calidad, vamos a ver resultados. A todos nos involucra, seamos empresarios o no seamos, que nuestra violencia o la violencia que caracteriza a nuestro país se disminuya. Y de alguna forma a ellos le hemos tratado de mostrar que sí se invierten en algunos recursos que no son muy altos, porque si tú haces el costo de todo este programa no es muy alto, vas a encontrar un resultado demasiado impactante cuando estas personas salen, logran encontrar su libertad y son unos gestores de cambio. Que es entender de que la realidad penitenciaria no solamente afecta a la persona privada de la libertad, sino que afecta a su familia, a su núcleo. Entonces, nosotros entendemos la prevención del delito desde dar cara a cada uno de estos frentes, dar frente a esa persona privada de la libertad que está adentro, a su familia que también vive la realidad penitenciaria acá afuera y a, dado el caso, niños tengan familiares pues, o hijos, la persona privada de la libertad, nosotros también ofrecemos proyectos para aquellos chicos que de una u otra manera se enfrentan sin querer a esta situación. Realmente lo primero es que para tener una vida desde la empatía hay que trascender esas etiquetas, porque una persona nunca se reduce a un delito o a algo que les dijeron que era. Realmente hay mucho más que hay detrás. Una vez yo tuve la oportunidad de conversar con un grupo de niños y les preguntaba yo, para ellos, ¿qué es la cárcel? Entonces uno me contestó, no, la cárcel es donde están los malos. Pero entonces el niño que estaba al lado le dijo, es que no, porque en la cárcel está mi papá y mi papá no es malo. Entonces ahí es donde tú dices, realmente en la cárcel no están los malos, sino las personas que se han equivocado y que hay muchas esferas que hay alrededor de la humanidad. O sea, tú eres un ser humano y tienes de todo. Y tienes empatía, y tienes familia, y tienes muchos aspectos de tu vida y que por una equivocación, o dos o tres, pues no te pueden reducir a eso. Entonces, de ahí para atrás, desde la empatía, desde el ver esa perspectiva de su mundo y su realidad, pues ya empiezas a decir, bueno, ¿qué hay detrás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué experiencias ha tenido? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde viene todo lo que ha pasado en su vida y que lo llevó al punto donde está? De entrada, no trabajamos con enfermedades porque no trabajamos con personas enfermas. Trabajamos con personas que están privadas de su libertad, pero eso nada más es una característica, una situación jurídica. No es un hospital, no es una clínica de ningún tipo. Las cárceles, en realidad, la única función que tienen en la sociedad es privar a la persona de la capacidad de moverse. Entonces, desde esa premisa es que nosotras trabajamos. No atendemos patologías, no somos médicos y no queremos curar ni cambiar a nadie. En realidad, lo que nosotras creemos y la posición desde la que intervenimos en estas realidades, la realidad de la violencia, la delincuencia, el delito, es entendiendo que existe una problemática social y no seres problemáticos.
vivo porque es mi situación familiar. Nosotros vivimos la realidad carcelaria. Por lo que está sucediendo, yo tengo la obligación de enseñarle a estos niños que hay que dar otra oportunidad, como nos la vamos a dar a nuestra propia familia. Entonces, ha sido un debate porque igual familia, dentro de mi familia me dice, pero ¿por qué se quise en eso tantos años? ¿Por qué más bien? Pues no, no quiero volver a ver una cárcel. Pero yo desde el momento que entré a esas cárceles como visita, yo me daba cuenta que habían seres humanos, en sus ojos se les ve la necesidad de que vuelvan a creer en ellos. Entonces, parte de mi experiencia personal, mis hijos ahora les digo, es en la cárcel no está el malo. Ellos antes lo decían, es que todos son malos. Y ahora mi hijo de 6 años le dice al otro, todos no son malos, aunque no saben que es su tío, porque no tienen la edad suficiente para comprenderlo. Ellos sí ya por lo menos dicen, en la cárcel no está todo, las personas no son malas. Hay algo que nos tocó como descifrar en todo este proceso, porque siempre nos dicen, es que allá está el violador, el que mató a los niños, ¿cómo vas a hacer con eso sabiendo que tú tienes hijos? Pero aquí dentro de nuestro equipo hemos desmenuzado esa problemática. Y realmente las personas que cometen estos delitos es porque tienen ciertos trastornos que ni siquiera dentro de lo que nosotros pensamos y creemos no deberían de estar en una cárcel. O sea, ellos deberían de tener un tratamiento diferente. Ellos tienen que luchar con un trastorno que el manejo es totalmente distinto. La mayoría de personas que están en la cárcel no son estas personas con este tipo de trastornos. Entonces, cuando uno se va a ver todo eso de desminuzar, son unas problemáticas sociales, desde la necesidad, desde la falta de oportunidad, desde lo que conocieron, no hay otra cosa más que hacer. Entonces, ya uno con experiencia le puede decir a ese niño de 7 años, de 6 años, de 4 años, que son mis hijos, no todo el que está allá es malo. Esta es una forma de abordar la situación y de entender la problemática en la que nosotras hemos decidido creer y trabajar, intervenir, y no, nosotras no hablamos de ayudar, no hablamos de curar, no hablamos de cambiar, porque no creemos que existan personas que nacen, crecen con enfermedades, problemas, entonces las encierras, las curas y salen perfectos. No, porque pues la misma situación del mundo nos está comprobando, nos está diciendo que esa creencia y esa función, pues las cárceles pensadas para esa función no funcionan. Porque entonces, ¿por qué? ¿Cómo explicarías que el número de internos y de internas sigue creciendo y creciendo y creciendo, y también las cifras de violencia y delincuencia crecen y crecen y crecen? Entonces, si encerrar gente funcionara para solucionar eso, tendríamos resultados afuera, y no es así. Entonces, existe una problemática y existen personas que llegan a esa problemática. Realmente lo más frustrante es cuando tú te encuentras y las personas lo único que piensan es, pues póngales una fábrica y que trabajen. Entonces, es frustrante cuando de alguna manera tú lo que estás tratando de transmitir es que no se trata de que una persona trabaje, es que una persona resignifique su propósito de vida. Dar a entender ese mensaje creo que ha sido lo más frustrante, porque no estamos acostumbrados a poner la humanidad delante de cualquier otro propósito. ¿Sabes qué es lo que vemos? Humanos. Y eso es lo que se nos ha olvidado. El arte es muy bonito porque permite sensibilizar el alma, y el arte nos permite aterrizar ese inconsciente. Y hay muchas cosas que están ahí, que no se manifiestan. La mente piensa y maquina todo el tiempo. Y precisamente, imagínate si te privan de tu libertad y tienes todo el tiempo para pensar, para estar ahí y darte cuenta de qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. El arte es simplemente un canal que nos transversaliza ese interiorizarnos, ese conectarnos con nosotros mismos. Yo pienso que antes en lo que Epígrafe se centra también más que todo es que ese proceso que está viviendo la persona privada de la libertad
que lo llaman pues ese proceso de resocialización, ¿cierto?, por el que está pasando, sea un proceso en el que verdaderamente esa persona aproveche esas herramientas. Pues es lo máximo. La verdad es que no es por presumir, pero es lo máximo porque todas las personas queremos tener el derecho de expresarnos, de sentir, de tener un espacio seguro en el que entender lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, poner como nuestras ideas en orden y plasmarlas de alguna forma. Entonces, estos programas, pues en realidad son un éxito porque es la forma en la que pueden ellos en un espacio seguro expresarse y ser. Esto es como remar contra la corriente. O sea, la gente no cree, la gente siempre te dice, pero entonces tú bien joven, vete a viajar, vete a estudiar en la universidad. Todo el mundo está como queriéndote encasillar a lo que es ese camino del éxito desde la parte productiva y nadie cree que sea posible vivir del servicio. Y realmente es bien difícil, ¿no? Es muy difícil vivir del servicio. Llega un punto en el que dices, estoy viviendo del aire, no sé cómo hago para estar parada, pero acá seguimos.